Until you die. Chained to your fate. Powerless. Today has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Why did you make them? I really hoped you two wouldn't get caught up in all this. Now don't go dying on me. ¡Hola, Mixer Latinoamérica! ¡Ya regresamos! ¡Qué bueno que se quedaron, que esperaron!
Estamos el día de hoy en Mundo N, ya saben, este programa que es totalmente dedicado a nuestra queridísima consola Nintendo, que amamos, y hoy tengo un experto en Nintendo que, bueno, hace ratito yo andaba viendo unos videos de él así, y literalmente su colección de Nintendo atrás, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero todo lo que él tiene, y así. Pero ahorita no les voy a spoilear todavía quién es, seguramente muchos de ustedes ya he visto, ya lo reconocieron, dijeron, es, pero no, todavía no les voy a decir. El día de hoy vamos a estar jugando Yoshi's Crafted World, que la verdad, juegazo, acaba de salir el 29 de marzo, entonces la verdad es que estamos emocionados de probarlo. Es mi primera vez en este juego, tengo que decirte. Él ya seguramente se lo echó todo, es un expertazo. Pero bueno, a todos los que nos estén viendo, que apenas estén uniendo a la transmisión, que no sepan quién soy, bueno, me presento. Mi nombre es Jessica Bullman, soy host de Mixer Latinoamérica, de muchos de los programas que tenemos aquí. Y pues el día de hoy estamos en esta hora de Nintendo. Nos vamos a ir de volada a una cápsula y nosotros regresamos con esto, que es Mixer Latinoamérica. Y yo ya estoy leyendo aquí el chat que todo el mundo está así de ya aquí la bomba explotó, ya ni siquiera me dejaron decir a ver quién eras, presentarte yo misma, porque ya mira, todo el mundo está poniendo Ramón, wow, Ramón Apache Rants. No, bueno, pues ustedes ya lo presentaron, pero me toca a mí. Tenemos un invitadazo y él es Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias, aquí contenta de tenerte por acá. Y que primero que nada, antes de jugar, a mí sí me gustaría platicar un poquito contigo de cómo llegaste a Nintendo, o sea, porque sí eres súper fan. Sí, realmente me gustan todas las plataformas, todas las consolas y todo eso, pero Nintendo siempre tiene como estos juegos que te ponen feliz, o como que algunos son para relajarte, otros son para estresarte, como Smash, sí. Y cuando no eres tan bueno como yo, pues todo el mundo te gana, o para compartir con tus amigos, ¿no? De que van todos a una reunión el fin de semana y se sientan todos en el sofá y juegan todos, sí, juntos, ¿no? Es muy padre, ¿no? Y como que Nintendo siempre tiene ese tipo de juegos y creo que es lo que más me gusta de la compañía. Ok, perfecto. ¿Cuál fue tu primer Nintendo? Mi primer Nintendo fue... Yo no sabía que esto era un Nintendo, okay. Pero fue un, el Family, pero era una versión europea, ajá. Porque tenía, me acuerdo que tenía como este switch que le ponías a la tele para cambiarla de NTSC a PAL, y... ajá. Yo no sabía que eso era un Nintendo, sí sabía que eran juegos de Mario y todo eso, pero yo estaba como muy chiquito como para, ajá, entender, okay, qué, okay, qué eso era, pero sí fue eso, y ya más consciente fue creo que el Game Boy Color. Ok, súper bien, no, yo también fan de Nintendo. Lo amo, pero yo soy más GameCube, la verdad, o sea, yo me fascina y tengo casi todos los juegos. Ahí. No, bueno, pues, ¿qué te parece si nos ponemos a jugar mientras platicamos? Sí. El día de hoy, como les decíamos, vamos a estar jugando Yoshi's Crafted World, que es el octavo juego ya de Yoshi. Yo, la verdad, hasta mi personaje favorito es Yoshi. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿De Nintendo? Sí. ¿En general? Luigi. ¿Luigi? Sí. Ay, Luigi. A ver, vamos a ver. ¿Soy yo la que controla? Sí. A ver, si quieres cambiamos entonces. Ah, ok. Tú eres el chief, así es que tú okay. Contrólalo, por favor. Ah, pero está en... Ah, préstame el otro. Ok. Está... Hay que ponerlo en dos jugadores primero. Oye, ¿qué cuál? Ah, bueno, ¿cuál Nintendo es tu favorito? Ya, bueno, nos contaste cuál fue tu primero, pero... ¿De consolas? De consola. Probablemente el Nintendo 10. Ok. Que tuvo un catálogo... Ahí está, ahí estamos viendo como la... Ah, la historia. A ver, en la cima más elevada de la isla se encuentra un objeto que ilumina todo con brillo. El sol de los deseos. Desde tiempos antiguos, este sol es la fuente de un poder misterioso. Hace que los sueños se vuelvan realidad. Ay, eso es Yoshi. Hasta que un buen día... No, bueno. Algo tiene que pasar. Upa Trupa de nuevo. ¡Ay, Bowser! ¡Baby Bowser! Baby Bowser. Kamek y Bebé Bowser escucharon rumores sobre el sol de los deseos y viajaron hasta ahí. Este solecito es para mí. ¡No! Ay, no, eso es Bowser. A ver. Lo mejor de lo que he jugado es cómo habla Baby Bowser. Ahorita vas a ver. Ay, ¿en serio?
de todo. Es, por eso me encanta Nintendo. Muy colorido, muy para todos. ¿No te dan ganas como de apretujarlos? Es como, ¡ay, míralo! Sí, en particular los juegos de Yoshi. De un tiempo para acá y los de Kirby también. Justamente hace poquito jugamos el de Yoshi del estambre. Ajá. Ay, no. O sea, yo estaba enamorada. O sea, yo era como, quiero todos. Un saludo hasta Brasil, que tenemos a Mafa. Un besote. Ojalá que nos entiendas. En el caso de Jess, ¿quién fuera Yoshi? Ay, es que son tan bellos. Hola, Policía Nacional de Perú. Supongo que son de Perú. Un saludo. Ay, que sí entienden. ¡Qué bueno! Me da gusto, Mafa. Yo tuve la Game Boy y después compré el Nintendo 64. Todos hemos empezado con diferentes consolas y al final nos enamoramos. Sí, o regresamos a consolas anteriores para probar todo eso. ¡Qué desastre! Debemos recuperar las gemas a como dé lugar. Sí, Yoshi. A ver. ¡Oh, no! ¡Ay, negro! ¿A dónde llevará este sendero? Puede ser que nos guíe hasta las gemas. Venga, sí, busquen. Los Yoshis deben decidir quién participará en esta misión. El verde es el líder, ¿no? Dos, vamos a hacer dos. ¡Me están uniendo ahora sí a la casa! Listo. A ver, listo. Y escogemos nuestro color de Yoshi. A ver, ¿yo puedo ser el verde o tú quieres ser el verde? No, yo siempre soy el morado. Ah, bueno, vale, ¡ya estamos! Muy bien. Estamos listos para ir a recuperar las gemas que nos ha robado Bowser. Y bueno, me estabas diciendo que para ti... pues Nintendo te gusta mucho por este multiplayer que tiene, que te hace como estar con las personas, ¿no? Sí. ¿Este solo es de dos? Sí, es solo de dos. O sea, realmente sí hay algunos juegos que me gustaría que se pudieran jugar en línea o con más personas y todo. Mira, ¿cómo habla Baby Bowser? Ay, no. Sí, habla como Ay, bebé. No, qué bonito. Ja, etso, etso. No, ni lo voy a leer porque a mí se escucha ridículo hablando así. Pero ustedes léanlo en su casa. Yo se lo leí así en directo. Así ¿En voz? ¿Allá? Sí. ¡Ah! Bueno, a ver, léelo. Ay, no. Ajá, eso es. Pues, entonces, es que está difícil leer. Entonces, sí. Tenemos que encontrar las gemas antes que los Yoshi. ¡Bien! ¡Eres bueno, Aquí ya. Haciendo la baby voice. Debería de ser el doblaje. Ay, sí. Esta vez. Ah, sí, que hay unos juegos que me gustaría que sí tuvieran en línea y todo eso, ¿no? Pero, pues algunos como estos creo que se disfrutan más cuando lo juegas con alguien. Claro. Como en el mismo lugar. Claro. Este es el primer nivel, Villa Locomotora, en la región ferroviaria. Ok. Entonces nos vamos por ahí. Y es un juego de plataformas, como todos, bueno, como la mayoría de los del mundo de Mario y todo esto. Entonces, pues, se pone padre. Sí, tenemos misión, recuperar las gemas. Sí, aunque luego las plataformas sí es como la mecánica principal, obviamente, y el género. Pero los juegos de Yoshi son más como de coleccionables, como de colectar, coleccionar las flores, claro. las monedas rojas, y este juego tiene muchísimas cosas. Que fíjate que, o sea, vemos que es súper parecido a lo que es a lo que es Super Mario, ¿no? Sí. ¿Eso fue por mí? No, es que... ¿Esto para qué es? Ay, ¿cuál? Esto de aquí arriba. Si le doy ¿Es aquí? El como el tutorial? Ah, ok, no. O sea, si dejas apretado el de saltar, haces... Pero este. acá hay moneditas. Ajá, esas son las monedas rojas, que son uno de los coleccionables. Ok. Que, la verdad, no están tan fáciles de... ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me comieron! Ya la maté. Ay, no. Es que una de las cosas que es de lo que estábamos hablando, o sea, de Nintendo, es súper bonito todos los sonidos que hacen, ¿no? Sí, y... Ay, no, me encanta. A ver, ¿y aquí qué? Yoshi de por sí es súper bonito, ¿no? Pero este juego en particular tiene como tanta atención al detalle como en los materiales, como todo se supone que es de manualidades, el cartón y todo esto, y algunos niveles se pueden, bueno, todos los niveles se pueden jugar al revés. Ajá. Y ves como las, o sea, como hay cajas de... Ahí
de pañuelos de papel forradas y tiene la marca de galletas, como que... Y fíjate que es algo muy interesante que hace Nintendo, o sea, que juega con este tipo de, digamos, texturas. Sí. Y no es la primera vez que Nintendo hace esto. Obviamente, bueno, Yoshi ya lo hemos visto con el de los estambres. Ajá. Pero también tenemos... empezó con Kirby, todo esto, o sea... Sí, con Epic Yarn, que también salió para Wii y también ya está para 3DS, con un port. Ajá. Es que me dio risa porque ya me subí en ti. ¡Llévame! Sí, ya. ¡Vamos! El carry. Ya el te carry voy a llevar. Tú eres el experto en este juego. Esto ya lo jugaste, así que ya me quito. Tú sí. Dime cuando te sí, canses. Sí, sí. Ah, no me canso. Pero es para poder lanzar okay, los huevitos. Lánzalos. A ver. ¿Y qué? O sea, esas vidas, por ejemplo, me las quedo yo. Sí. Entonces mejor a la siguiente te las quedas tú, te toca. Creo que yo estoy bien. ¿Cómo lanzaste el huevo? ¿Cómo puedo tener huevos? ¿Con aquí? Ajá, con esos. Y lo agarro. Lo agarras. Listo. Y con el botón de arriba lo lanzas. ¿Cuántos puedo tener? ¿Sabemos? Como 6, creo. Ok. ¡Ay, qué bonito! Ah, pues es justo como en Yoshi del estambre, pues igual así, ¿no? Ibas recolectando y usabas como todos los objetos que ibas teniendo como para ayudarte. Sí, sí, el gameplay es muy parecido a Woolly World, lo que cambia es realmente como toda la estética, la dirección de arte y todo esto. Y tiene algunos, bueno, no quiero spoilear porque sí, justo lo acabo de terminar. Y ajá, los niveles ya en la segunda mitad del juego se ponen ya un poquito más difíciles. Complicados. No difíciles, pero sí complicaditos, de que tienes que aventar un huevo mientras te estás moviendo en una plataforma y hay cosas que... ¿Cuánto tiempo te tardaste en terminarlo? Más o menos, así como la campaña normalita, como unas 6-7 horas. Ah, no, pues sí, sí dura. Pero sin tener todos los coleccionables y... Claro. Es muchísimo. Ah, ya no tengo huevitos. A ver, yo aviento un huevito. Ajá. ¿Con cuál lo aviento? Con el botón de arriba. Ok. ¿Y hacia dónde? Creo que hacia la... ¡Ahí! ¡Oh, sabientos! ¡Ay, cómo camina! No, yo soy fan. Se fue el checkpoint. Muy bien, ya tenemos un checkpoint. A ver qué nos ponen por acá. Hasta se me vino a la mente a Barn y sus amigos. Ya trae a todos los chamacos atrás. ¡Ya, mira, ya! ¡Legado traigo atrás! Jess, este juego con esos gráficos se me antojó usar chupón y biberón para jugar. ¡Oh, ya sé! De esas cosas tiernas que no hay forma de decir no. Este juego, la verdad, vale la pena y más para los que nos gustan y hemos jugado los juegos de Yoshi. Saludos, Clark. Sí. A ver. ¿Qué más? El tren no le servirá de nada si no encuentran todas las piezas. ¡Ay, chango! Ahora hay que encontrar todas las piezas del tren para okay, poder avanzar. Va. Pues vamos a buscarlas. Ahí. ¿No? No, ese es el tren, tal cual. Ah, ya, ok. Ajá, hay que buscarlas sí, para... y luego se las aventamos al tren para que se vuelva a armar. Ok, te lleva un tren. Ahí hay una pieza. Ah, sí, ok. ¿Ahí? ¿Ya le das tú? Esta es una. Muy bien. Y luego... Ahí hay una flor adentro. ¿La flor es para mí? No, eso es nada más de... Ah, vidas. Hay que estar muy al pendiente como del fondo y todo eso porque hay muchas cosas escondidas. Ay, Dios. Ahí está, no había nada. Ah, bueno, muchas monedas para todos. Sí, ¿verdad? En el fondo deben de haber muchas cosas. Mira, allá tenemos... Sí, allá arriba se ve como una pieza y la otra... Allá, desde aquí bajaste la escalera. ¿Cómo ves? Esto es una pieza, ¿no? Sí. ¿Tú le das? Sí, ya nada más, agárrala. Ay, Dios. Ajá. Muy bien. Tenemos una lata. Allá. No, ese es un shy, ¿no? Sí, es un shy guy. Ah, pero teníamos. No, sí, nos hacía falta. Y luego acá. Hay que... ¡Ay, me monté! Ah, aquí hay un secreto. Aquí hay. Ah, más vidas. Vidas. Agarra. Que ya me adueñe de todo. Y aquí está la última. Y entonces, ¿ya? ¿Sí? ¿La tenemos? Ahora sí, vamos al tren. ¡Ah! Bueno, vamos al tren. Llévame, por favor, ¿eh? Ya, te dejo libre. Está. ¿Y ahora? Tú tienes todas. Ahí está. Aquí. Ajá. Ok. ¿Otra aquí, vez? Aquí. Y ya. Listo. ¡Ay, qué bonito! Aparte es un tren. Un tren así hecho, así con las cosas de tu sí, casa. Me siento sí, en sí, Art sí. Attack.
Alguien dio Art Attack en su vida. Sí. ¡Ah, Remy Yoshi! Voy ahí. Ok, estamos listos. ¡Que nos vayamos! Ok, so really cute. Aunque el canal sea de Microsoft, está toda la competencia de todas las consolas. ¡Claro que sí! ¡Somos multiplataforma! Nosotros somos amigos de todo tipo de plataformas. El día de hoy, a esta hora, siempre tenemos juegos de Nintendo y de todo tipo de consolas de Nintendo. Y los martes tenemos Espacio PS con Chicken, que es el otro host y es totalmente dedicado a PlayStation. Y todos los demás días, pues, son dedicados a todo tipo de consolas. Sir Draven juega muchísimo Xbox, entonces también pueden ver sus transmisiones, pero somos amigables, somos consola friendlies. Ah, ya llegamos al final. Eso me gusta de que todas las consolas se lleven bien, ¿no? Sí, porque eso es bonito. Qué flojera como andarle tirando a los demás. Creo que muchas veces, ahorita ya en el mundo, de repente nos clavamos mucho en unas cosas y decimos, no, nos gusta y tenemos cosas negativas, pero al final yo creo que puedes sacar cosas buenas de todo, ¿no? Sí, en todas las plataformas hay algo que te puede gustar, no, no te tienes que cerrar a... Exacto. Oye, te están mandando saludos, ¿eh? GF Gears dice, Mapache, Mapache, saludos. Hola. Backquote, un saludo. Shfile, gracias. Pau Exchange también. Que hola, pone, Pau. Yo estoy súper contenta por Cuphead en Switch. Digo, hablando de multiplataforma. Eso me encantó. Sí, de a mí verdad, también. De verdad, para mí Cuphead es uno de los videojuegos que más me ha gustado. Yo no lo he jugado. ¿No? No, no lo está jugué. Difícil, ¿eh? Te tengo que decir sí, que yo sé. No es Yoshi. O sea, no, sí, no, sí es más complicado. Sí. O sea. Pero ya, desde el anuncio de Switch dije, no, ahora sí, lo tengo que jugar. Sí. Me siento todo destartalado. Si tuviera una flor sonriente sería otra historia. Vamos a darle una flor, espero que sea feliz. No, es la que agarraste. Ya sabías. Eso es lo bueno de jugar a alguien que ya lo pasó. Porque con Chicken ya estaríamos. ¡Ay, la flor! Nos tendríamos sí, hay que regresar. Es súper padre verte aquí, mi estimado Ramón. Muchas gracias. Que estén para el Cuphead. Oye, ¿y qué piensas del Switch? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad, después de Wii U, que tuvo juegos muy padres, pero como consola... Uh-huh. Le faltó. ¿Le faltó? Punch, sí. Creo que Switch como que corrigió muchas cosas que los fans y los consumidores en general buscaban y creo que por eso le está yendo tan bien. ¿Sabes qué? Creo que los videojuegos que han sacado han sido muy buenos. Excelente. O sea, el Smash, de verdad, o sea, el último está wow. Mario Kart... O sea, también Mario Party también. O sea, no, Super no, Mario. No. O sea, yo todavía no tengo mi Switch. Ahí en el chat, todavía no tengo mi Switch. Los Reyes no me lo trajeron. Sí, la verdad sí tiene muchos juegos que valen la pena. Y poco a poco está recibiendo más que no son solo de Nintendo, ¿no? Claro. Que es como lo importante. Sí, como Cuphead. Como Cuphead. ¿Qué? El refugio de los peces. Ya llegamos. Vamos. Sí, ¿no? Segundo nivel. Oye, te están poniendo que quieren que hagas el doblaje latino de Baby Bowser. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Ah? Sí, Nintendo me invita con mucho gusto. ¡Exclusiva! ¡En exclusiva! Saludos, que tengan muchos seguidores. Gracias, Panque. Muchas, muchas gracias. Espero no me sepan a cartón las palomitas. A ver, vamos a ver. Ahí tiene como las piedritas estas que venden en las tiendas de manualidades, ¿sí? Las brillantes. ¡Ay, oh, ya sé! Todo es como de papel. Sí. ¡Ay! Yo creo que quería matar. Aguas con eso que... Ajá, no se ay, pueden Dios, matar eso, solo. Eso. Ahí está. ¡No! Y yo huyendo. ¡No, bebé! Ahí voy. Ay, Dios. Ahí está. Ok. Llévame de nuevo, llévame mejor. Esto está padre porque ya no más cosas. Sí, también esto... Me dejo querer. Si estás jugando como con un hermanito, con un primo o tienes hijos o algo así, lo puedes jugar. Claro. Más sencillo y lo pueden disfrutar los dos, es algo padre. Sí, que es mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Que tiene Nintendo, que es bonito. Entonces estas mejor no las mato porque se vuelven... Se vuelven en caparazón y... Y pueden ser... O nada más aviéntalas con que estamos pendientes. Ahí hay una flor. Ay, bueno. Puede ser contraproducente. Ahí está. Ya me pegó. ¿Cómo era esto? Ahí está. Ajá, ahí está. No, aguas. Ahí está, ya. Lo paraste. Uy. Yo no tengo
tengo para darle, entonces... Ahí está, vidas. Te dejo vidas porque... ¡Oh! ¡Ay! ¡Me comiste! Sí, también podemos hacer eso. ¿Cómo me puedo comer a la gente? Con el de abajo. ¡Ah, ya! ¡Ay! Ok. O te como a ti, mejor. Sí. Bueno, ya, ahí quedó. Ah, no, no llegué, no llegué, no llegué. ¿Qué hace? A otros no llegué. Bueno. Ay, nos falta ruido, ¿qué le da? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Las estrellitas. Yo hacía esas estrellitas cuando estaba chiquita. De esas. Ah, sí. Justo yo tengo una botellita llena de esas estrellitas. ¿Te las regalaron? Sí. ¿Qué? ¿En tu adolescencia, no? En mi adolescencia. Sí, pasaba. No sé, cuando yo era emo. ¡Ay, sí! Todos fuimos emo. Todos. Levante la mano quien fue emo, ¿ah? Y hacías esas estrellitas y se las dabas, no sé, a tu novio o así. Sí. En una botella, ¿no? Sí. Era muy chistoso. A ver, aquí es, hay que matar estos. Ay. Ahí está. ¡Ay! Me hice para atrás. Ahí vamos, muy bien. Si ya me conocen, ¿para qué invitarnos? A ver, dame un segundo. Es que estoy aquí leyendo el chat porque la gente... Ya es Barney, sus amigos morado, Barney verde, los tres están en el juego. No, aquí tenemos de todo en el juego. Morado, Barney verde, Baby Bop y amarillo, BJ. Ya ni me acordaba cómo se llamaba el amarillo. No escucho las voces de más allá. A ver. Pero ahí va, Eva. A ver. ¡Ah! Ah, perdón. Me comiste y luego me comiste el shy. ¿Yo? Oigan, chicos, pues acuérdense, todos los que nos estén viendo, de donde quiera que estén, usted... ¡Ay, Dios! No, pues la ventaja de estar con el máster. Está, está. Todos los que nos estén viendo de cualquier parte de Latinoamérica, les recordamos, nosotros estamos transmitiendo desde México, pero es para todos ustedes, nos encanta poder conocerlos. Y es en vivo, es 100% en vivo. Y esto es para que podamos platicar con todos ustedes que nos están aquí escribiendo. Yo veo el chat que, mira, se va moviendo. Qué padre, de verdad. Ahorita estamos jugando y de repente nos damos tiempos para leerlos. Entonces, a todos los que no han creado su cuenta de Mixer, métanse, créenla. Y aparte, denos follow a nuestro canal porque de verdad tenemos transmisiones bien bonitas. Y se pone reterrete bueno. Si tienen algunas preguntas para el invitado, ya saben, aquí sacamos trapitos al sol, ¿eh, Ramón? O sea, okay. Hay que tener cuidado, ¿eh? Díganos desde dónde nos ven, también eso nos interesa. ¿Aquí qué? ¿Me voy acá? Ah, es que pensé a ti, perdón. Y yo sé que ya soy buena, pero... Ya, me confíes, no, ya lo puedo resolver. Así, oye, ¿cómo llegamos allá? ¿Por acá, por acá? Sí, por allá. Aquí está abierto. Ay, ay. Entonces todos los que nos estén viendo, denle follow al canal y escríbanos. De verdad nos encanta que nos escriban. Y entonces, ahí está, en forma de pez. Y ahí vamos los dos. Sí. O sea, a donde va uno va el otro. ¿Cuál, sinceramente, algún juego que hayas dicho, híjole, me dejó con las ganas? O sea, que hayas esperado tanto tiempo de Nintendo y que de repente hayas dicho, no fue lo que esperaba. No sé si haya esperado mucho tiempo, pero no sé si se acuerdan de cuando anunciaron Animal Crossing Amiibo Festival. Ajá. Que el tráiler empezaba como con una escena HD, obviamente, de Animal Crossing. Y todo es Animal Crossing, sí, Animal, sí, Crossing, claro. Y de repente, Animal Crossing Amiibo Festival. Y así como, ¡no! Y sí, a la fecha es el juego que dice, no. Tan esperado y que jamás. Sí, porque ni siquiera era Animal Crossing, era como minijuegos. Claro. Es como que ahí dijiste, Sí, aparte la manera en que lo anunciaron sí fue como cardíaca. Ajá. Y no, no, la verdad, a la fecha, Amiibo Festival no me pone muy feliz. ¡Ah! Ay. ¡Me están matando todos! Ah. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Este lo tendremos que hacer para abajo? No. Creo que hay una cosita de signo de interrogación ahí abajo. ¡Oh! Pero hago es con las... A ver.
Es que las tortugas no me caen bien. Ya, ¡uy! Ahí está. Es que estoy un poquito, mareada, ¿eh? Ah, ya no tienes vida, sí, a ver. Ay, no manches. Sí, estoy muriendo. Bueno, igual, si te mueres no pasa nada, nada más vuelves a aparecer. Si te mueres, solo todo el chat va a decir, ¡ay, Jessica! Es que mira, es que ayer estuvimos jugando un juego, no me acuerdo cuándo. Un juego que me mareó un poquito por ahí. Que ya verán cuál es. ¿Ya tengo vidas? No sé. Pues ya no estoy tan triste emocionalmente, ¿eh? O sea, ya siento que estoy parada bien. Ya, entonces ya. Se me antoja este juego para los casinos. ¿Por qué van los casinos? Ponen por aquí, amigo, festival fue un insulto para todos quienes tuvimos Wii U. Nunca me recuperaré de ese trauma, te están poniendo. Sí, me entiende perfecto. Lo bueno que el juego no es del patrón, sino del Ramón, con él no hay problema. Es que te tengo que contar que una vez le maté. ¿Qué? Es que jugamos Red Dead Redemption. Ajá. Bueno, jugué en realidad. Y le maté un caballo especial a mi patrón. Y todo el mundo fue como, ¡no! Entonces, desde ese momento soy la mata caballos. ¡Changos! No, qué mala fama de ti. Sí, ya sé, perdónenme. Pero nos divertimos mucho el chat y yo, o sea, la verdad. Y el patrón me dijo, bueno, no te preocupes. Y le dije, pues, ¿para qué me pones a jugar con ese especial, mano? O sea, mínimo avisa. Sí, o sea, yo ni sabía que era especial, si no, no me hubiera puesto en las vías del tren, lo prometo. Changos. Ay, no. Ay, ¿qué? No, fui yo. Era importante. Era edición especial. Ay, están poniendo. Ay, perdón. Ah, me comiste. Bueno. Ay, ¿y cuando me comes te robas mis huevos? No, pues sí, lo robé. Sí, no, yo sí tenía huevitos. A ver. No, a ver, no importa. Llévatelos, pues. Llévame mejor. No, pero mejor no te vayas de caballito. No me voy a ir de caballito contigo porque ya sabes eso de que yo soy la pata caballo. No voy a hacer, hermano. Chales. Vidas. Ahí está. Sí, para acá. Y aquí va a hacer algo de tiempo. A ver. Ay, no, odio los tiempos. Sí, me pongo nerviosa. A ver, yo me voy al de acá. Ay. Ay. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Bien. ¿Y ahora ya acabamos? No, para allá. ¿Nos metemos? Sí. Ok. Creo que ya. ¿Era eso lo del tiempo? No, era una flor. Está padre que también tiene profundidad el juego. Sí. Es algo muy cool. La verdad es que es algo que sí se diferencia de otros. Uh-huh. Ay, yo aquí estoy platicando y me están bajando mi vida. Ay, tengo que... ya sé. Acá estoy. ¿Ya? No, necesito comerme una tortuga. Para y aventarla, sí. Para que abramos el puerto, ¿no? Ahí está. Ay, qué bonito. Y cada sección del mundo te pide flores, así como una flor, cinco flores, diez entonces, flores. Entonces por eso tienes que ir por todas las flores. Sí, entonces te puedes saltar algunas si es que quieres terminarlo rápido, pero... Pero sí. Lo mejor es ir haciendo los logros bien, ¿no? Sí. ¡Ay, una onda japonesa en ese cartoon! Sí, pues sí. ¡Ay, espérame, mano! Ahí está. De hecho, ¿sabías que el Yoshi original en... En Japón era más gordito. ¡Ay! Bueno, ahorita apareces. Ay. Pues como que todos los personajes empezaban un poquito más gorditos, como el Pikachu original. Tenía más. Ajá, también. Este tenía un píxel más en sus cachetes. Ah, ok. Eso es interesante. Uy. Yo, mira, me estoy aquí desmayando. Pero aún así, mira, con todo vengo. Listo, y ya llegamos. Estamos llegando. ¡Meta! ¡Yay! Muy bien, chicos. A ver qué nos ponen para acá. ¡Jess! ¡Hazle trampa al Ramón como le haces con Chiquet! ¡Híjole, Shrine! ¿De qué estás hablando? Yo jamás hago trampa. Es que Chiquet luego me desconecta el control. Y luego, pero lo hace de una forma muy sigilosa. Entonces, después cuando yo se lo desconecto, él sí. ¡Ay! Y hace un drama. Pero bueno. Hasta que la chica se porta bien. ¡Ay! ¿De qué hablas? Yo siempre me porto bien. Se ven súper tiernos. Son como de peluche todos los personajes.
Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver por acá. Pero con Yoshi's no creo que sea tan cruel. No, Yoshi siempre es bueno. Yoshi siempre es hermoso. Sí, sí lo es. Ok, ahora ya nos vamos. Puerto Pulpirata. Muy bien. Aquí creo que está el primer boss del juego. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver qué tal. Sí, también hay bosses. Y la verdad sí están muy padres. ¿Sí? Sí, os digo, voces de Mario, pero tienen como mecánicas muy padres. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Es que ahora no está Chicken para pegarle con el pie. ¡Ay, oh, mi ser! ¡Ay, no! ¡Qué mala mamá me están haciendo con el invitado, eh! Sí, sí, te voy conociendo con el chat. Yo soy un pan de Dios. Aquí sí podemos. Sí. Yo dije. No vaya a caer. ¡Ay, no manches! Sí que brinqué. Es que... Ah, es que Chicken es muy competitivo, Ramón. Y siempre me las hace ver negras. ¡Bien! Muchas monedas everywhere. Hoy no tenemos huevitos. Sí, no tengo huevitos. Creo que atrás había un Shy Guy. Aquí abajo, ¿o lo soñé? No, ya lo maté. Ah. Creo. Ahí está. ¿Y qué? ¿Y cómo? Te lo tienes que comer, ¿verdad? Sí. Ahí está. Oh. Me salió el sudor. Se le explico. Ok, tiempo. Ay, más. Ahí está, flor. ¡Vientos! Ay, no, me lo debía comer. Y ahora ya no tenemos para darle. Bueno. Ya no hay otro Ash ahí por aquí. Sí, ya. Hay que saltar esto. Ay, no. Hay una flor aquí abajo, pero no tenemos que... Oh, aquí hay uno, aquí hay uno. Ah, super. Hay que matar a este. ¡Listo! ¡Bien! Vamos bien, tres flores. Yoshi es un dinosaurio que le brilla la nariz. Ay, oh, Yoshi. Para atrás. ¿Cómo te lo comías? Con... Ya me lo comí. Me he comido a Shai. ¿Dónde vas? ¿Para acá? Sí, para acá. Sí, yo te sigo. Oh. Oh, ¿lo mató? Sí. Ahí está. Pero no. Necesitamos uno de esos cuadritos que... ¡Ya! ¡Quiero comer aquí. Para que tengamos más huevos! Aquí esta flor avienta. A ver, ¿te vas a regresar? Sí. ¡Échatelo! ¡Ay, pero ya salió de nuevo! ¡Revive este! Sí. Muy bien. ¡Ah, y era una flor! Sí, era importante. Sí. Aquí yo quiero más huevos porque quiero huevos. A ver, ¿y qué nos ponen en el chat? A ver, ¿cuál fue el primer juego de Nintendo que jugaron? Bueno, por acá ya nos habéis dicho, ¿no? No, la consola, pero no me acuerdo cuál. O sea, primer juego, la verdad no me acuerdo. Yo creo que yo de Nintendo... No sé si fue... O sea, fue en Game... No, fue en 64. ¡Ah! ¡Ay, ya te mataron! Ya, me caí. Ya. Y no sé si fue... Ay, no sé, eso está difícil. Need for Speed o uno de esos. Mis juegos favoritos de Nintendo eran de que 007, Need for Speed, todos los de Mario Party en todas las consolas, todos los de Mario Party en todas las consolas. Pero yo creo que... Sí, no sé la verdad. ¡Ah, no me digas! Nos la pusieron difícil la pregunta, ¿eh? O sea, imagínate, yo empecé, o sea, yo los jugué desde que era una bebé porque como tengo hermanos, pues obviamente ellos se ponían a jugar conmigo. Sí, pero acordarse de cuál fue el primerito si está cañón. Sí. Ay, perdón. Ay. Ahí está. Ay, y te volví a comer. Y yo así, bueno, ya estoy para que me comas. Hay que matar este, ¿no? Ah, ya no tengo huevos. Sí, cada que me comes, te los comes, ¿eh? Ya le dije, yo tenía huevos. Perdón, es que como casi todo lo jugué solito, no sabía que te robaba los huevos al comer. Me robas mis huevos. Me quedo... Listo.
Bueno, no voy a decir que me, cómo me quedo. ¿Eso es para quitarle una, va? Sí, lo puedes pegar. ¡Ay, monedas de dientes! ¡Ay! ¡Ay, Shy Guy! ¡Ay! 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 ¿O sea, quieres matarlo tú? Ya. Ah, bueno, ya. Bueno, ya mátalo tú, pues. Creo que si alguien es, si un Yoshi está montado sobre el otro Yoshi, el que está montado... Puede disparar. Puede disparar, pero dispara más fuerte, creo, o algo así. ¡Ay, no! Me puse nerviosa. Perdón, no quería hacerlo sufrir con mi pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Ah, la de... ¿Cuál fue nuestro primer juego? Fíjate que también fui mucho de Zelda, ¿eh? Por aquí ponen... Yo sí me acuerdo, el primero de Nintendo que jugué fue Zelda. Sí... No sé si yo jugué Zelda, pero sí fue el primero que conocí porque mi hermano jugaba muchísimo Zelda. Yo, cada que él jugaba, pues obviamente... Sí, veías. No, ay. Yo, pues, veía y me quedaba ya horas, así. Él se quedaba hasta morir, literalmente. Bueno. Ay, córrele, córrele, que ya te va a aparecer un monstruo. Ahora sí conseguimos todas las flores. Bien, ahí vamos, a ver. Aguas, aguas, aguas. Ay, pero sí le di. Sí le diste. ¡Lo maté! No, es que también eso de la suerte sí se me da, ¿eh? Ay. Ay, ay. Bien. Ay, mira cómo agarra el huevo. No me había puesto a ver. Oye, o sea, ¿tienen algo que ver los huevos que tengan diferente color? La verdad no sé. ¿No sabemos? Creo que no. Pero está bonito, ¿no? Que también eso cambie. Sí, a veces hay rojos, azules, pero que yo haya notado, no. Aquí está el boss. No, chetos. ¿A dónde creen que van? A ver, iba a hablar, José. Yo creo que sí. Está listo. Está listo para hablar. Pues no, no. Soy Mario, pero no. Yo sí tengo Switch, pero casi no lo uso. ¿Cómo crees, soy Mario 12? Ya va a ser mi cumpleaños, ¿eh? En diciembre. Pero lo puedes adelantar. Ya casi. Bueno, ya va a ser Día del Niño. Ahí. Ese sí. ¡Oh! Muy bien. Entonces. ¡Oh! ¡Ay, perdón! ¡Ya se comió mi huevo! ¡Se comió mi huevo! ¡Venga, ay, viento, ay, viento! Ay, ay, ay. Oh. No, ahorita es. Bien, vamos bien, vamos bien. Ya se murió. Ah, ¿ya? Ya. ¡Yay! Sí, por eso digo, son voces de Mario que se mueren a los tres golpes, pero. Sí. Digo, este es el primero, este es el de los más sencillos. Pero dices que después va haciéndose más. Sí, se va haciendo un poquito más difícil. Oye, por aquí me preguntan, Jess, ¿cuál prefieres? ¿Este o Mario o Luigi? No, yo prefiero este, la verdad. Es que yo, como les decía, mi personaje favorito del mundo entero es Yoshi. O sea, si yo juego Mario Kart, yo juego con Yoshi. Si juego Mario Party, juego con Yoshi. Y realmente no sé por qué fue, yo creo que fue porque es muy bonito. Y también mi hermano siempre quería escoger a Yoshi. Ajá, entonces una vez fue como, yo lo quiero. Y desde ahí, pero siempre que juego con mi hermano, lógicamente él escoge a Yoshi. Ah. Y a mí me deja así de, tú escoge a Peach o así. Yo me compré mi Switch y la que lo usa más es mi hermana. Quítaselo. Lo compré, sí. Ah, esto es, ah, bueno, esperen un segundo. A ver, esperen un segundo, ¿qué está pasando? ¿Qué les pareció la región acuática? Nada, bien, ¿eh? Estuvo bien, hay un montón de cosas por explorar. Si no es mucha molestia, me gustaría tener un recuerdo de la región. Este es otro de los... ¿Van a tomar una foto o qué? Este es otro de los coleccionables. Ay, a ver. ¿Ven todas las cosas que les hemos estado pegando en el fondo? Ajá. Hay un pez de estos que quieren, entonces hay que pegarle. Y es, okay. Y es otro como de los coleccionables de la sección. Okay. Digo, no hay que hacerlo, pero es otro. Esto es otra cosa padre de Yoshi. Pero tú no estás controlando aquí. Ahorita, ¿verdad? Los trajes. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¡Ay, qué lindo! Vamos a sacar unos para ponernos... ¡Qué bonito! Entonces, aquí cuesta 100, vamos a sacar dos para que cada quien tenga un traje.
ponen aquí, Jessy, digo, Yoshi en un mundo de Ramón, digo, de cartón. Ay, Voltín. Cuéntanos de dónde eres, ¿eh? Yo, mira, nunca te había visto por este chat. Me gustaría saber de dónde son cada uno de las personas que nos escriben. Varios ya los conocemos de tiempo atrás, pero los nuevos también escríbanos. Fire Movie también. Cuéntanos de dónde nos visitas. Shfal, yo lo compré en 5,000, una ganga. ¿El Switch, soy Mario? ¿Neta? Bueno, en el Buen Fin. Sí, ha bajado. Que aquí en México es un día en el que, pues, todo se pone en muy rebaja. Buenas rebajas. Pero no sé si en otros países tengan algún día de buenas rebajas. A ver, bueno, ahora. ¿Quieres el? Tengo que escoger algo. ¿Quieres el barco pirata o quieres el pez payaso? Dale el que tú quieras. Bueno, yo el pez payaso. Okay. Yo elijo a Nemo. Y estos trajes nos dan un poquito más de protección cuando nos pegan. Ah, ok, ok. Y entonces ahorita vamos a estar jugando con esos trajes. Uh-huh. Ahí está. ¡Ay, no! ¡Qué chistoso! Cinco es todo destartalado. No, aparte el idioma. Sí. Está súper... Bueno, destartalado supongo que es una palabra... No sé si en toda Latinoamérica entiendan lo que es destartalado. Yo lo compré en una venta nocturna por 5,800, incluso más barato que en el Buen Fin. No, man. Creo que mi prima lo compró en 4,000, ¿eh? No, 4,000 sí es una superganga. En el Buen Fin. Y me dijo, cómpralo. Pero era tan pobre en esa época. Que las mejores rebajas estuvieron en Amazon. Bueno, pues hay que esperar las nuevas rebajas a ver si por ahí ya se me hace. Jessy, digo Yoshi. Voltive está emocionado porque estamos juntos jugando Yoshi. ¿Listo? Sí, con Puchi y las cintas de colores. ¡Guay! ¡Puchi! Muy bien, estamos listos. Y ya con esto casi nos vamos a despedir, muchachos, porque ya nos quedan 7 minutos para estar con ustedes. Pero muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. De verdad es increíble poder platicar con ustedes, poderlos leer. Entonces, toda la gente que aún nos está viendo y todavía no le da por darnos like... Por darnos el conocido seguir. De verdad, no se van a arrepentir. O sea, nos la pasamos muy bien. Siempre tenemos invitados tan buenos. ¡Ay, mi amor! Siempre tenemos invitados tan buenos como Ramón. Mira, acá que nos está viendo. ¿No lo quieres? Es que no tengo huevitos. Pensé que tenías. Ahí está. Siempre tenemos invitados en todo. Como les decíamos, somos multiplataformas. Multiconsolas. Entonces, para que también ustedes puedan estar en contacto con nosotros, nos pueden seguir, nos pueden dar follow y aparte nos pueden compartir en sus redes sociales. Eso nos encantaría para llegar a más gente que les gusten este tipo de videojuegos, de juegos. Y si ustedes quieren estar aquí como Ramón, también pueden estar. Ay. Solamente... Perdón. Solamente tienen que mandarnos un mensaje a WatchMixerLatam. Y pueden venir aquí a este espacio, pueden venir al espacio de eSports que tengo, o pueden venir a Espacio PS, a lo que ustedes quieran aquí, los vamos a recibir con muchísimo gusto. ¡Ay! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ah! Ok, ya subí. Y a ver... ¡Ah, no! Y pues esto fue, muchachos, Yoshi's Crafted World, que está muy bueno. Si ustedes quieren jugarlo, acaba de salir, entonces no creo que tengan problema en encontrarlo. No. Y pues bueno, es un juego más de Yoshi, que es de totalmente texturas. De hecho, hubo otro también de mezclilla. Eso también está padre. Ay, Dios. ¡Ah! ¡Ay, no puedo! A ver, yo mato a este. A ver. ¿Y ahora? ¿Y si me monto así ya? Okay. ¡Llévame! ¡Llévame! ¡No me quiero ir, señor Ramón! No, no nos queremos ir. ¿Qué onda con los pingüinitos ardilla? Sí, están súper raros. Están súper lindos, ¿no? Están raros. ¿Ya se van? Sí, ya menos nos vamos. Ya nos quedan 5 minutitos más. Esta chica no sabe jugar juegos de plataforma. ¿De qué hablas? Tienes que venir a verme más seguido a este horario para que veas cómo sí.
A ver si alcanzamos a encontrar a Pucci antes de irnos. Sí, sí, sí. Porque no me acuerdo a qué altura sale. ¡Ay! ¡Me comiste! Y ahora me mataste. ¡Ay! ¿Te moriste? ¡No! ¡Es que te me fuiste! ¡Ah! ¿Dónde está Pucci? Pero acá había un... Bueno. Es que me estaba apurando. Hay que apurarnos para encontrar. Nada, ¿quién sabe dónde está Pucci? Pero ya pasaste este nivel, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. Pero seguramente por acá. Ahí está. Bueno, ya. Ahí vamos, ahí vamos, ya. ¿Tú me te vas a dejar llevar ahora por mí? Sí, ya. Es mi turno de descansar. Es tu turno de descansar. Perfecto, está bien. Vamos, vamos, vamos. Y ya nos tenemos que ir, chicos, pero muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, que estuvieron comentando. De verdad, es increíble que estén súper activos en el chat. Y pues a toda Latinoamérica que nos esté viendo, muchas gracias. Ay. Listo. Ah, ya llegué, ya encontramos ya, a Pucci. Encontramos a Pucci en el último minuto. Así, así. Not demot. ¿Qué? Not demot. Nos vemos. Oye, cuéntanos en dónde te podemos seguir. Me pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, @mapacherrants y en mi canal de YouTube, youtube.com/mapacherrants. Ok, y transmites, ¿qué? Cuéntanos un poquito de tu canal. No es exclusivo, pero sí es más en general sobre juegos de Nintendo, Nintendo Switch. Subo videos todas las semanas, estoy entrándole un poquito más a las transmisiones también. Entonces ahí me pueden encontrar todas las semanas. Ok, súper. Pues muchas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Y pues un saludo a Rock and Rip Tour, a Supercell, que dice Great Games File, gracias. Tú eres la mejor jugadora de Mixer, soy tu fan, gracias. Penguin, igual, ya encontramos a Pucci, eso es bueno. Oh, Miser, adiós a todos, soy Mario, muchas gracias. No se vayan porque recuerden que hoy tenemos jueves de Gears con Sir Draven. Para todos los que estaban preguntando que si Xbox, que cuándo y así, no se pueden perder la transmisión, siempre cuando estamos en off, ahí aparece el calendario, ya sea de Chicken, de Sir Draven o mío. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Ojalá que te podamos volver a tener por acá, pero ahora ¿sí? que juguemos, no sé, Mario Party o Mario otro Party. De tus juegos. ¿Cuál me dijiste que es tu juego favorito? ¿De todos? Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Estaría padrísimo jugarlo, así es que ya te escuchó la producción. Muchas gracias a todos. Les mandamos un beso y no se vayan jueves de Gears.